Las palabras de comienzo son idénticas. Idéntica palabra y forma comparativa. Jucundissimus de Juan, Gelio, pones lo que en Gelio encontramos jucundiora, enunciando el superlativo deleite y aprovechamiento de la literatura. Usus, fructus, en las hendiduras, intersticio, del tiempo y de las ocupaciones contra el olvido, oblivio, abasteciendo la decorosa memoria del conocimiento, memoratu dictum, subsidium memoriae, y en Gelio, restitum dignas, remedium infirmitatis. ¿Acaso Gelio y Salisbury compartan similar gratitud y elogio de las letras en soledad? Pero difieren en la dimensión que respectivamente conceden a la escritura. A un medio de azarosa y desordenada grafomanía, in scrependo, divitum, indistinte, acuotomisque, annotabam, literandum penus, indigeste, incondite, el salisberiense le opone una sostenida moralidad para la vida, mayormente la del espíritu. Termina así. Los ejemplos del exopio. Los ejemplos de los antiguos, estímulo y fomento de la virtud, nada en absoluto habrían fortalecido o preservado si la cumplida atención de los escritores y su triunfante escrupulosidad ante la indolencia no los hubiera transmitido a sus descendientes. Si en cierto modo una vida breve, el embotamiento de los sentidos, la torpeza de la negligencia, una ocupación inútil nos dejan conocer poquitas cosas, estas mismas incluso las golpea y arranca sin cesar de nuestra alma al olvido. Fraude del conocimiento, enemiga y siempre infiel madrastra de la memoria. Retazos de tiempo y letras. Subsiquiva tempora. El primero en usar la expresión subsiquiva tempora es Cicerón en el diálogo dramatizado de Legibus. La apertura del de Legibus orienta sin duda nuestra investigación del tiempo desocupado y divertido en literatura. Al tratarse de un diálogo, el habitual exordio programático no se fía a un relato razonado, sino que distribuye las ideas entre los personajes intervinientes, Ático, Quinto y Marco. La animada conversación del arranque versa sobre la siembra imperecedera de la palabra poética, planta tan duradera, dice, como la que puede sembrar el verso del poeta. En la evocación que se hace del poema de Cicerón sobre su paisano Mario, en Arfín, a la vista del bosque y de la legendaria encina por tantas veces leída, aquel famoso bosque y esta encina de Arpino, bien que los conozco de tanto leerlos en el Mario. Esta mariana cuerpus sustancia el debate sobre la perennidad de la literatura inaccesible al paso del tiempo, sobre si la pervivencia radica antes en la metáfora de la siembra poética que en la pura anécdota legendaria. Si tus versos han sembrado esta encina o has conocido la anécdota sobre Mario tal como la escribes. La persistencia de la leyenda en las letras genera dudas respecto de la veracidad o credibilidad de la ficción. La curiosidad por la leyenda aumenta debido a su cercanía afectiva, la memoria reciente en el tiempo, y afectiva, la patria chica en el espacio. La fortaleza de la memoria literaria y el discernimiento de las distintas normas lectoras de la historia, la huélicas y de la poesía, la delectatio, desembocan en la petición que le hacen a Cicerón sus interlocutores, para que escriba sobre historia con afán de inauguración literaria con los griegos y por lo tanto someter la vuelta de los hechos a la delectatio del común de lectores y compatriotas. Dice así, pues está ausente la historia de nuestra literatura, según yo entiendo y de ti escucho muy a menudo, puedes tú, no me cabe dudas, alcanzar muchas satisfacciones en ella, porque es cierto que se trata, como a ti suele también parecerte, de una escritura eminentemente oral. Este ornatus, así, se convierte en asunto de Estado y la historia un acto con fundamento en la literatura. La verdad de la historia excede la mera factualidad y perdura solo si es válida literariamente y provoca deleite su lectura. A partir de aquí, la argumentación es del todo punto evolutiva, empezando por la pobreza y entera ignorancia de los primeros historiadores romanos tan distantes del ideal óptimo encarnado por Cicerón. Sigue la preferencia de la época que debe narrar el historiador, si el pasado por reescribir lo ilegible o el presente por el conocimiento directo que se tiene de él o por el mayor interés y memorabilidad de los tiempos recientes frente a los míticos. Es ya en este ámbito del tiempo histórico narrativo donde Cicerón legitima el ocio de la literatura, de la escritura, al tomar conciencia del esfuerzo exigido y de tener manos y mente ocupadas
en una actividad que, sin embargo, precisa de tiempo libre sin ocupaciones y estar libre de las preocupaciones del trabajo. Toda la semántica y énfasis están puestos en el mundo del trabajo, labor, opus, ocupare, impedire, cura, negotium. Se establece una relación proporcional entre una disponibilidad definida de tiempo libre y la excelencia escritora. Cicerón, como escritor mayor, escribe de plural. Aquí surge la noción de los retazos de tiempo, concertados, acomodando para la escritura en espacio campestre, acrusticando. Es decir, como esfuerzo fructífero e importante, multa subieribus, ad cum maiorius opera edale, y compatibles con la vacación institucional del anciano, senectutis que non inertis grato ad cum honesto fungere munere. La escritura de la historia reclama tiempo previsto y no breve de ocio campestre, es decir, no urbanos. El ocio catuliano se reivindicaba, no obstante, con sus urbánicas. La escritura de la historia provoca la voluntaria suspensión del ánimo, no por interrumpida, sino por inconcluida. Et ego animi pendere soleo. La perfección escritora de Cicerón en este espacio y tiempo suspendidos ha transformado y renovado el estilo oratorio, despojándose de apasionamiento, es decir, sobrepasando las utilitas, y alcanzando la delicadeza, lenitas, el delectare del conocimiento filosófico. Ático dice, porque tú mismo has transformado y fundado un estilo oratorio diferente, a tal punto que ya tu discurso no difiere mucho de la delicadeza de los filósofos. La aprobación y aprovechamiento del ocio es posible para Cicerón por compatibilizarlo con esfuerzo, laborem auream aquea ilan causarum opera, modesta propter laborem, con la práctica forense, trabajando por armonizar conocimiento y experiencia del derecho. La segunda mención de estos subsiquiva temporal, de estos retazos de tiempo, de estos retales de tiempo, ahora en boca de Ático, supone la invitación a escribir finamente, subtilius, sobre el derecho civil, a entregarse a una larga y placentera conversación erudita, longum sermone, vivente, delectatio, la mejor y preferible ocupación del tiempo libre de ocupaciones. Dice Ático, ¿por qué entonces no nos comentas todo esto aprovechando estos, como dices, retazos de tiempo y te concentras en escribir con mayor finura que los demás sobre derecho civil? La delectatio propia de esta erudita conversación sobre derecho civil es la sustancia que proporciona los retazos de tiempo y la metáfora favorita para legitimar la escritura enciclopédica de los siglos I y II de nuestra era, la historia natural de Plinio el Viejo y las noches áticas de Augusto. La epístola programática de la Naturalis Historia, Plinio la juzga informal, acorde con la seductora consideración de la obra como naderías y autorizada sobre un endecasílabo de Catulo, que no duda en suavizar, devastar, su bastante durillo orden de palabras. Ya es significativo que el arranque de esta obra de pura erudición y prosa rebose de ideario poético neotérico. Azaga del poema pórtico de Catulo dedicado al historiador Nepote, desenfado, bagatelas, pulimiento, erudición explícita, de la cita corregida y comentario léxico como castrense, cuervo, diminutivos intensivos y afectivos, interpolaciones al lector empírico, mediante vocativo, acotaciones tipo ut scis. Estos libros, dice, de historia natural, obra primeriza para las camenas de tus conciudadanos, recién paridos en mi casa, decidí dedicártelos con esta epístola informal, muy magnífico emperador. Sea que pues este prefacio adecuadísimo en tanto el de máximo corresponde a la ancianidad de tu padre. Así que tú solías mis naderías tener en cierto aprecio, por pulir al paso a mi coterraño Catulo. Reconoces claro este término castrense. Efectivamente aquel se expresó, como sabes, cambiadas las primeras sílabas en un orden algo más durillo del que deseaba fuera juzgado por sus queridos veraniolos y fabulos. En el primer tercio del prefacio domina la idea de osadía y descargo, la teméritas de encomendarle al emperador una literatura no sublime de su nivel, sino útil para la humilde multitud de trabajadores manuales y para
arriesgar su imaginación, del cual mediocre, carente de digresiones y maravillosa variedad, le empareja con el dispar de leite y allana el camino hacia quien se encuentra en la cúspide del poder humano con plenas elocuencia y erudición. La naturaleza dice, esto es, la vida se describe, y esta, en su apariencia más innoble, debiendo recurrir en numerosas ocasiones a palabras rústicas, extranjerismos incluso, por supuesto, a barbarismos, acompañados de una explicación introductoria que les haga los honores. Esta descarnada mirada sobre la realidad nada sorprende en quien todo lo venía confiando al descaro y desenfado de sus bagatelas. La impúdica naturaleza precisará entonces para su descripción de un lenguaje igualmente natural en su extrañeza y anomalía, lo que demandará una previa interpretación general. Todo parece conspirar contra esta materia de difícil y fastidiosa lectura. Dice, ardua impresa, res ardua vetustis novitate dare. La de dotar de novedad a lo vetusto, autoridad a lo nuevo, resplandor a lo insólito, luz a la oscuridad, encanto al tedio, confianza al incierto. En fin, a todo su naturaleza y a la naturaleza todo. Por tanto, solo haberlo querido, aun sin conseguirlo, rebosa hermosura y grandeza. Hermosura y grandeza, repitámoslo. Como un nuevo Lucrecio, mediante esta prosa expositiva de marcada nominalización, todos los antiguos, incluso los verbales Dare o Luise, naturalista por sus ideas y por la sobria elegancia formal del polito tonitiasmo, Plinio necesita reivindicar la novedad de recorrer caminos nunca antes hollados y superar la dificultad y grandeza de su empresa literaria. No obstante, su obsolescencia, oscuridad, hastío e incertidumbre, a base del resplandor, gracia y credibilidad que dotan al conjunto de naturalidad. Lo peculiar del conocimiento estriba en anteponer las utilitas de la dificultad y del servicio al deleitar. Pero la preferencia por la dificultad no significa renunciar al placer. Esta erudición naturalista y los recónditos de la materia dispone el deleitar en un segundo plano al servicio de esta, lo que supone un modo indirecto de legitimarlo. Prima esa hiperbólica atención documental, 20.000 datos, 2.000 lecturas, 36 libros escritos, pero apenas disimula una cuidada expresión, sobre todo del léxico, de cuyo carácter selecto ya nos había precavido, armonizándolo puramente físico y contingente con su dimensión más abstracta y utópica, el sueño como salud junto a la recompensa vital cifrada en el estudio. Aquí es la ocasión propicia para humanizar, atemperar, lo propio del genus temperatum, el lenguaje, con la asunción de limitaciones, nectunitamus multa, praeterieri, homines sumus et occupati ficilis, y a través de metáforas, los retazos de tiempo, la vida como vigilia, consumir días en el interés de las personas, despunteadas de marcadores discursivos propios del grammaticus, la glosa idest y la cita explícita para autorizar una rareza léxica, acaso un coloquialismo, ut ait, marcus barro, musinamur, para connotar la escritura de arma materia. En fin, la sentenciosa paronomasia vita vigilia est, que anticipa el valor sacro otorgado a la escritura si vinculada al conocido criterio de la dificultad de la materia. La vida es vigilia, es curiosidad despierta y vocación por el conocimiento directo de la realidad, con similar poder al de la razón de Lucrecio. Y serán estas vigilias y ratos perdidos en la noche los que configurarán el espacio privilegiado para la escritura de las noches ávidas. En la apertura del prefacio, las notas significativas del deleite y provechosa utilidad de las letras, entre los intersticios de soledad que dejaba el tiempo ocupado, como habíamos leído y leeremos y se leen siglos después en Juan de Salisbury, añadía Gelio su consideración del método de escritura y del espacio y momento decorosos para ello. Así pues, dice, en estos comentarios también se da la misma disparidad que en aquellas notas de antaño, notas que de manera breve, sin orden y sin cuidado, tomamos...